La verdad que fue una jornada muy productiva, muy fructífera. Recibimos a niños de 12 establecimientos escolares primarios de nuestra ciudad en el marco del Consejo Provincial de la Niñez. Agradecer a la doctora Viviana Reyes por su participación, por supuesto al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Jujuy. Y realmente nos han llenado el alma de alguna manera, nos han presentado proyectos, iniciativas. La gran mayoría tiene que ver con los derechos de los niños, también iniciativas sobre sus preocupaciones, la preocupación ambiental, la preocupación de los espacios de juego. Realmente fue una jornada muy interesante donde los chicos de cada una de estas escuelas hizo su presentación de un proyecto, de una iniciativa, y que ahora van a remitirnoslas en su conjunto para poder analizarla con el resto de los concejales y trabajar en conjunto algunas iniciativas. Incluso uno de los proyectos, me acuerdo de la escuela 444 de Alto Comedero, tenía que ver con la posibilidad de tener una huerta en su establecimiento. Ya le dimos semillas para iniciar con ese proyecto. Hay algunos que tenían intención de desarrollar murales a fin de promocionar los derechos de los niños. Vamos a trabajar en ese sentido. Así que muchas ideas, muchos proyectos, agradecer a los chicos, y realmente fue una mañana hermosa. La verdad que muy agradecida porque nos abre la puerta el presidente, el doctor Lisandro Aguiar, y bueno, todo el Consejo Deliberante abriendo las puertas para nuestros 12 niños y niñas que son delegados y representantes en este primer Consejo Consultivo de la Niñez, que primeramente, bueno, se hizo en Capital y luego se va a extender a todo el territorio de la provincia, así que la verdad que muy gratificada. Y bueno, y mis cordiales saludos a nuestra ministra y nuestra secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Agradecer también a todo el cuerpo docente que siempre ha estado predispuesto. Primeramente, con estos establecimientos se ha trabajado la promoción de nuestra línea 102 del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Es una línea que está activa las 24 horas del día, promocionando derechos y haciéndoles reconocer a ellos que son actores y ejecutores de esta garantía, ¿no? Que nosotros también tenemos corresponsabilidades, pero más que nada a ellos, dándole esta herramienta para que ellos puedan defender sus derechos, como lo hicieron en todo el Consejo hoy. Hoy lo estamos recibiendo al Consejo Consultivo de la Niñez, de la Secretaría de Niñez y Familia, en el Consejo Deliberante, que han podido ir trabajando en cada escuela, ¿no? Y ese es el fruto cuando se trabaja en equipos. Y bueno, trabajaron los chicos de quinto grado, que por cierto tenemos varios proyectos interesantes, y defenderlos, que los niños también tienen su derecho a ser felices. Muy conscientes los chicos al exponer. No, fabuloso, o sea, bien desde lo que ellos quieren, y son ejemplos, viste, de lo que ellos quieren también que nosotros podamos trabajar hacia, para seguir cuidándolos y seguir sacando ordenanza y viendo, y ellos hoy vinieron a plantearnos sus derechos también.